Bueno, egunon eta milazke eretortza datik. Egoaldeko lau herrialdetatik araba dugu txikiena, agian astuena, batzuentza sarma gutxikoa eta askorentzat konservadore eta kasteanoa. Azken berrui urtetan baina, langile mugimendua, mugimendu sozialak, kultur dinamika berriak, euskera berreskuratzeko egindako esfortzu kolektiboa ezagutu ditu arabak eta aldaketa soziologiko horren isla da egun dugun e, panorama politikoa. Inoiz, baino irekiagoa. EH Bilduri dago kionez, harri garriak izan ziren orain dela laurteko emaitzak. Eta orain, lehen aldiz, lehen indarra izateko, aukera erreal, eda lideratzeko, herrialdea lideratzeko, aukera errealak ditugu. Atal, ilun bat amaitzeko, gogoa eta ilusioa dago. Ideiak, ez ezkigu falta. Esta política, sin chota sunés, garrentas sunés, esta irita reparte artús, eguina y dugu. Mi flesio punto batean gaudela, shangonuque, este hache bildo, shatsendungisone tamacumioc, erron cabrí el seco, pres gaude. Decía, hablaba de honradez, transparencia y participación, elementos básicos en cualquier política en este momento que estamos viviendo pero palabras que, por desgracia, todo el mundo usa y que, en este momento, están tan vacías de contenido. Decía también que, tengo, que tenemos la sensación de que ya nada volverá a ser igual. Mucha gente en Araba desea un cambio de ciclo y terminar con el gobierno de D'Andrés. Hay muchas razones, pero voy a dar tres principales. La primera, el haber sido un gobierno del Partido Popular que no se ha salido del guión de Madrid. Se ha dejado llevar y ha aplicado sin rechistar todo lo que llegaba desde Génova. Hablamos de un partido además ahogado por la corrupción y no solo ha hablo de Bárcenas, hablo también de sedes del País Vasco o del caso de San Antonio, que ahora investiga el Tribunal de Cuentas y que salpica no solo al actual alcalde y entonces concejal de Hacienda, sino también al flamante eh, ministro de Sanidad. En segundo lugar, la actitud pasiva, ausente y falta de ideas e iniciativas respecto al paro y la situación socioeconómica. La consecuencia es que Araba ha registrado una de las peores evoluciones del paro de todo el Estado y la peor de los cuatro reales vascos, con un 19 de paro en este primer trimestre. Y, en tercer lugar, es decepcionante su discurso clasista, xenófobo y sectario, tanto contra la nueva y emergente diversidad social y los inmigrantes, como a sus últimas referencias a la morralla y a los fantasmas del pasado contra el euskera precisamente cuando ambos son elementos de integración y cohesión social. Esto no se puede permitir. Apostamos por una Araba plural, diversa, inclusiva y colorida, frente a la excluyente, intolerante y en blanco y negro que nos ofrece el Partido Popular. Pero que nadie se crea que contaba con mayoría absoluta para acampar a sus anchas. El PP ha gobernado como si gozara de mayoría absoluta porque el PNV se lo ha permitido. Le ha aprobado presupuestos ejercicio tras ejercicio. Le ha avalado su política fiscal, incluso ha defendido a los miembros de su Gobierno cuando una moción de censura hacía peligrar su continuidad. Está claro que el PNV no puede ser la alternativa. Sus modelos se parecen demasiado. Se han copiado hasta el lema electoral, crecer. Esta es su oferta, crecer. No sabemos muy bien ni cómo, ni para qué, ni hacia dónde. Pero tanto unos como otros lo tienen claro, crecer. ¿Saben qué nos ofrecen a las y los alaveses? Pues nos hablan de nuevos polígonos industriales cuando hay más de dos millones de metros cuadrados vacíos. Nos hablan de logística, de impulsar otro centro logístico en Jundiz, cuando en Arasur la ocupación es tan solo del 37% después de haberse gastado 85 millones de euros. Nos hablan del tren de alta velocidad, un tren en el que se dilapidan miles de millones que no tiene conexión ni por el norte ni por el sur. Mientras eluden... Dar un uso al actual corredor Miranda Alchasu. Nos hablan de servicios sociales, pero en realidad solo ofertan caridad subcontratada. Desde H Bildu hablamos de cambiar el modelo socioeconómico y de otro tipo de desarrollo. Primero, porque es irresponsable seguir hablando de un crecimiento sin límites y hacerlo, además, de forma acrítica con lo hecho hasta ahora, o impulsando el fracking. Responsabilidad es tener en cuenta el cambio climático y los límites biofísicos del planeta. Que nos obligan a consumir menos energía y menos combustibles fósiles si no queremos ir al abismo. Responsabilidad es replantearse toda inversión y actividad económica en función de los costes y beneficios sociales que generan. Pensar en el bien común, en un bienestar social que sea medioambientalmente sostenible y más justo, con una distribución más equitativa y donde los intereses económicos de unos pocos no sean los que dirijan y planifiquen el territorio. Que si crecemos, lo hagamos en sectores de la economía medioambientalmente sostenibles o que planteen la descarbonización y que sean intensivos en empleo. El territorio a la vez, además, no es algo vacío que deba llenarse con inversiones aquí y allá, como sugieren las DOT. Hay que cambiar esta visión. Es un territorio lleno de oportunidades, sí, pero partiendo de lo que tenemos y conservándolo, porque además de su industria e infraestructuras, tiene importantes extensiones de montes públicos, espacios naturales de gran valor y una red de pueblos pequeños, poco transformados y unidos a actividades agropecuarias que pueden autoabastecer de alimentos sanos a todo el territorio en un futuro próximo. Proponemos, por tanto, innovar, repensar el territorio, reinventarnos a nosotros y a nosotras mismas, reutilizar lo que ya tenemos. Voy a dar dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Uno se llama Arabatran. Es un tren social que, con una inversión mínima, daría servicio a 10.000 personas al día. Con doce nueve apeaderos a lo largo del actual ramal, siete en la ciudad que harían también la función de tranvía y los cinco restantes en Araba, donde unidos a los ya existentes darían servicio a 18 municipios, nueve polígonos industriales y al propio campus universitario. Foronda. Frente a recortes y frente a los proyectos grandiosos para relanzar el aeródromo de Gasteiz, planteamos dos proyectos. Por un lado, un centro para la formación práctica en mantenimiento de aeronaves teniendo en cuenta que el mantenimiento de aeronaves genera mucha más actividad que su venta. Para ello es necesario un pack completo de formación con escuela, sede de equipos, para hacer las prácticas profesionales, herramientas. La inversión es baja y además formar a personas ofrecería empleo de calidad y a las personas más jóvenes. Un segundo, una segunda idea, un centro para la formación, diseño y fabricación de drones. Pese a ser un sector en auge, no existe en estos momentos ninguna unidad de formación, diseño, desarrollo y fabricación de estas aeronaves en nuestro entorno. Ambas pueden ponerse en marcha en las instalaciones existentes en Foronda y el Parque Tecnológico de Miñano, sin requerir nuevas instalaciones con una inversión menor y en un plazo de tiempo breve. Cuando hablo de repensar, de reinventar, de reutilizar, me refiero a eso. Nuestra prioridad es dar vuelta a este sistema, cambiarlo de raíz, luchar contra el neoliberalismo. Pero en EH Bildu creemos que hay que ser sinceros y sinceras, que se puede y se debe ser a la vez utópicos y pragmáticos. Y por eso creemos que a medio plazo debemos hacer una transición hacia ese nuevo modelo, sin lugar a dudas será que sin lugar a dudas será más justo. Así lo hemos planteado, por ejemplo, en nuestro plan de reindustrialización. Debemos trabajar Codo con codo con las empresas en peligro de desaparecer, debemos asesorarles, debemos acompañarles y ayudarles en su reconversión, debemos buscar nuevos nichos de empleo y, sobre todo, debemos alejarnos de ese modelo que se la juega a los deseos de una multinacional que se aprovecha de las ventajas fiscales y que, en cuanto ve mermados sus beneficios, cierra y se va a otro sitio donde se produce más barato. Estamos, por tanto, dispuestos y dispuestas a gobernar Araba sabemos hacerlo. Ya lo han demostrado en Guipúzcoa. También en Araba gobernamos en 12 municipios y aspiramos a gobernar en más. La pasada semana, en otro ejercicio de sinceridad, planteamos las medidas más urgentes que adoptaremos en los primeros 100 días de gobierno. Tras la primera criba hemos, hemos hecho ya un listado de 81 medidas que afectan a 16 áreas de trabajo diferentes. Pero somos conscientes de que muchas de ellas no se pueden conseguir de la noche a la mañana. Una de las primeras medidas pasa por organizar la estructura del Gobierno para que seis áreas que deben ser transversales, euskera, igualdad, participación ciudadana, migración y diversidad, derechos humanos y memoria histórica, y treviño, pasen a depender del gabinete del diputado general. Luego ya nos centraremos en dos pilares básicos de las competencias de la Diputación Foral de Araba, que son una fiscalidad más justa y mejorar los servicios sociales. En fin. La lista es larga y el tiempo limitado. Así que solo me queda decir que hemos llegado hasta aquí gracias a la lucha, gracias al trabajo de miles de arabarras que cada uno desde su ámbito lo han hecho posible. Nos da igual que nos llamen morraya. Esto no es más que síntoma de nerviosismo y debilidad ante un cambio de ciclo que está llamando a la puerta en Araba y no quiere esperar más.